Ah, Valerie. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sonny? Bien, ¿vienes por negocios o placer? ¿Quién sabe? Adiós. El Sonny de siempre. Sí. El Sonny de siempre. Llámame cuando quieras. Tenemos una red de apoyo mutuo. Nos llamamos cuando pensamos apostar. Así que esas reuniones funcionan, ¿eh? Sí, claro. Ahora tenemos que encontrarla. Debe tener un miedo de muerte a Swain. No será difícil encontrarla. Vende crack. Se llama Swain. No he oído hablar de él. Le gusta pegar a las mujeres. Eso no significa mucho. Los camellos que venden crack por las esquinas acostumbran a ser muy agresivos. Ya seguidos, empieza a ser deprimente. Sí, me siento como si tuviera 18 años conduciendo mi descapotable para ver un partido de los Yankees. Pues no olvides lo que te dije, ve despacio. Eso ya me lo habías dicho. No es como si hubiera conocido a Valerie ayer, amigo. Desde que Kaylin murió, todo te sabe amargo. Ah, venga, eso está fuera de lugar. Tú no quieres echar fuera al mundo entero y yo quiero vivir en él. No necesito que me digas cómo. Lynette, ¿puedo hablar contigo un momento? Lynette. Valerie me violó. Me violó. ¡Eh! ¿Qué estáis haciendo? ¡Vuelve! No te preocupes, Izzy. Cuando nos retiremos, te daremos la pensión para que la inviertas. Nos perteneces, Stanley. Tienes que entenderlo. Nos perteneces. Hay muchas cosas que no encajan.